hacemos un minuto de meditación. Así es, el Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico de Buitre en la Jagreja, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balochitasvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Sariputra preguntó al Arya Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería destrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Sariputra con estas palabras. Chariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. La sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo no hay sufrimiento ni origen ni cesación ni camino, no hay sabiduría suprema ni logro ni tampoco ausencia de logro. Así pues Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanza la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Dayata omgate gate para gate para Así debe destrarse de en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área valokitesvara el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es así es la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como ha indicado. incluso los tatagatas alegan. después de que el vagabundo hubo dicho esto el venerable Sarantiputra, el arya valokitesvara el bodhisattva mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos asuras y gandharvas se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ido más allá, rodeada de todos sus hijos, bleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. he hecho postraciones a todos vosotros que estas palabras de verdad se hagan realidad. Indra, el rey de los devas. Reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que vamos allá. Y de las profundas se diario, Gracias a lo cual los malas seres malvados fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita. Y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posiciones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas. Lo que sucede es debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se En la asamblea de Dakinis en nos tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio, por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara, Sasha, Samara, Yape. Samara, Sashadara, Samarayape, Tayata, para Gate Paragate Paragathe, por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen, Yesoha, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Sí. 这么。 Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas enseñanzas. Tratar de escucharlas con el deseo de ir creando las causas que nos lleven al estado perfecto, al estado completo, al estado de un Buda. Porque únicamente en ese estado de la Budaidad.

pero simplemente para recordarlo en el mundo están pasando situaciones muy desagradables en realidad situaciones desagradables van a seguir sucediendo mientras estemos dentro del samsara pero esta época en particular como que están esas dificultades esos problemas están son demasiados por donde quiera que miramos hay dificultades problemas son como... Una, es como las olas del mar que están muy alteradas cuando hay demasiadas olas está muy agitado el mar pues así está agitado el mundo y por eso queremos pues dedicar este tiempo a recitar unas oraciones por un lado para que estas dificultades y problemas que está pasando el mundo y las sociedades del mundo rápidamente se pacifiquen y se calmen como también a nivel personal, pues tenemos dificultades y problemas. Pues que ojalá todos los problemas que estoy viviendo y, y que muchos otros seres, al igual que yo, que nuestro problema sea la fuente para pensar en otros que están pasando por una situación similar, en un problema similar, y que ojalá el problema que están pasando, similar al mío, pues también se pacifique y se elimine. Y por eso...

Porque a fin de cuentas se supone que nosotros estamos aprendiendo lo que es el, el las enseñanzas mahayanas y las enseñanzas mahayanas su objetivo es beneficiar a los seres entonces cuando nosotros hacemos estas oraciones dedicamos este tiempo es también es un trabajo activo que estamos haciendo para el beneficio de los seres no es que con nuestra oración con nuestro deseo, pues con ello se va a um, eliminar y, y todas las dificultades. por ejemplo, no es que con nuestra oración, de alguna forma muy directa, a esos ejércitos, a esas personas que van armadas, las estamos quitando sus armas, o dejan de, de pelear. ni tampoco con nuestra oración ya los elementos de la naturaleza se, se tranquilizan. no es así de directo, de inmediato. Pero sí es verdad que cuando uno está haciendo una oración y estamos pensando en otros, las dificultades de otros, entre más fuerte es nuestro pensamiento pensando en los demás, más, más vigorosamente, más entregados estamos en pensar en el otro, en que ese problema, esas dificultades se pacifiquen, pues más, más son los méritos que nosotros acumulamos. Pero también es más por ser tan fuerte nuestra oración, pues más el beneficio que también estamos provocando en otros. Y es que los demás también se benefician de nuestra oración, porque son la fuente que nos lleva que nos inspira es nuestro ob objeto que nos está inspirando a hacer esta oración, y por lo tanto, ellos también se están beneficiando de las oraciones que hacemos. Así que, entre más fuerte sea nuestra determinación, nuestro deseo, más, más son los méritos que acumulamos. Y además, lo que estamos haciendo es con el objetivo de ir creando las causas para alcanzar la budidad. Entonces, entre más, más esté entregada nuestra mente a ello, más méritos, más son las causas que algún día van a madurar en forma de budeidad, para que alcancemos la budeidad. Así que yo sé que algunos van a pensar, ay, geshe siempre está diciendo lo mismo, ¿por qué no nos habla ya del texto si para eso estamos aquí? Y yo sé que algunos pueden llegar a pensar, pero tened cuidado porque ahí estaríamos cometiendo un error. Porque esto no va, no es contrario a lo que es el texto, a lo que son las enseñanzas, y es algo que de hecho necesitamos también un pensamiento que necesitamos también ir alimentando. <laughs> Yo, seguramente algunos van a pensar, hay otros minutos más que vamos a gastar en vez de empezar ya directo al tema? 눈보도라의 내주 부탁해 주고 내주는 오밤에 기도하는 겸허하게 쉬어 쉬어 가다라메초뱅이차니페모라투데 콤파쿨레로세 로마윤라차세

那啥给说，都是那把给妈妈留着去给我给。 ragiyo kesuna tu ma chasaratu awaji mpe ojin ke jawape ma she fala setu taraji tudanji ke waduse chasarasa simmene sona ta chego banu bani ma trana jita jitu ku kiswa chana badu ma chasa dewa ugu ojin ke bata she sutuwan Rebe, opame, tapas y tu oración. Ya se queda, tamemeta, pa'o el treme una nema. Y necune correco, vuelta y pongina pa' yo. Ya se saquino la saquit, y no se quita aquí tu macho de un día se dique con que se de maquema chima. Añade

Taraño, peje que duca malu para el selma, chase la y zona de mi ajenite, un eco de la oye, que en pase, chase ni da oye, en hora ni pola ma selma, tu tutara.

…do-wa-chi ka-ma-lu-wa- parfois死・谢- tikkiya malu-wa- Pe-yi-sa-la-go- pun-shoshi wi-i-essen …to-wa-je-hyama-lu-wa- 该-yi-sa-la-go- punt-shoshi wi-esh guell-shoshi …you don't do good, you die- Ka-ki-shaw – itu là A man-nan-zu hargi-s�바 tried–ta mu-ha-na-dzu highlight Dafi tra-di-gi di-se bronze tam,اس- taga my-yi-yó- favourite Di-se-ngón sam的时候 Earl igual se jé

Cuando estamos hablando de la práctica, de habituarnos en estas instrucciones, es con un objetivo en el cual es para ir más, una meta más lejana. ¿Sí? 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 Sin embargo, a, en, en cuestión de más a corto plazo, más cercano a nosotros, ¿cómo debemos de enfocarlo? ¿Sí? <gullo> Hoy no voy a hablar acerca del cambio. La palabra cambio voy a tratar de no decirla. Porque además no voy a mencionarlo porque probablemente todos los que ya están aquí ya han hecho ese cambio. Hoy no voy a hablar acerca del cambio.

과디는 대모가 지금 세계를 순주 당제 전단 로버쇼 스스로는 이제 경국에서 연대 군대승들이 교는 죽어요. 그래서 현자 다 삼도 다시 버렸어. 어 드르지 이제 순음 차 사야다. 중 협상 거치기도 거르 협상 중구도 니가 로 협상 열었어. 어때? 다 여러 여러 소연하는 개천부 연설을 했어. En cuanto a las cuestiones más cercanas, más inmediatas, cómo enfocar nuestra mente, pues sería aquellas, aquellas acciones ya en las cuales nos involucramos, tratar de que esas acciones estén dirigidas hacia la bondad, que sean acciones bondadosas. Y cada vez que hacemos algo bueno, algo correcto, que nuestra mente esté pensando, pues que sea para el beneficio de los seres, que sea con el objetivo de beneficiar a los seres. Eso es lo que en nuestra mente tiene que estar presente de manera más cercana en lo que estamos haciendo en el día a día. Cosas tan... Por supuesto que, que, que todo esto, dice Gisela, yo sé que todo esto ya lo saben, pero simplemente... Lo, es, lo estamos recordando, no es que sea algo nuevo, ya lo conocemos simplemente hace falta pues, volverlo a recordar, así que por, por decir algo cuando vemos que a una persona pues le, le sucede algo desagradable, le, le tiene algún problema, y le dice, ay pobre, o nos enteramos de algo, decimos pobre, persona pobre, eso es algo virtuoso, el hecho de que generar de generar ese pensamiento de pobrecillo, pobre Pobre persona, qué, qué mal que esté pasando por eso, es algo virtuoso. Y eso lo entendemos, pero también es todavía más virtuoso cuando podemos decir en qué puedo ayudar, qué puedo hacer, cómo puedo aportar para ayudar a fulanito, menganito, a, a los que están más cercanos a nosotros. Y esa es una virtud todavía más superior, porque es más activa. Cuando nosotros hacemos actos, porque hacemos actos buenos, como dar, cuando recitamos una oración, cuando recitamos algún mantra, cuando venimos a clase, todo eso son acciones buenas. Y si esas acciones buenas que estamos haciendo las enfocamos para que sea, sean del beneficio para todos los seres, entonces, esa mentalidad con la que hacemos esa acción se vuelve muy meritoria. Son muchos méritos los que acumulamos. Por supuesto, venir a clase es algo muy virtuoso. Y por supuesto que nuestra motivación para estar aquí, para escuchar estas instrucciones, es con el objetivo de poder dominar y subyugar a mis emociones aflictivas, a los engaños. Pero que no se quede solo ahí, que ojalá que este trabajo que estoy llevando a cabo para dominar a mis engaños sea con el objetivo de beneficiar a todos los seres. Y entonces ya estamos acumulando no solo méritos por pensar que sea para dominar mis engaños, sino para el beneficio de todos los seres, pues son muchos más más la cantidad de méritos que se acumulan. Porque cuando nosotros decimos escuchar las enseñanzas es para subyugar a mis engaños, es correcto, está muy bien. Pero solamente subyugar a mis engaños significa salir del samsara. Pero cuando lo pensamos y que que esto sea para el beneficio de todos los seres, entonces es un pensamiento que está abarcando más, ya no solo mi yo, sino está abarcando a los demás seres y por lo tanto son más los beneficios que adquirimos. La acción es virtuosa, pero entre más virtuosa o menos virtuosa depende de cómo lo estamos enfocando en nuestra mente y eso ya depende de cada uno de nosotros y depende de la acción, el acto que estamos haciendo

es algo virtuoso, es un pensamiento virtuoso. Pero nuestra mente también tiene su, se va en dirección a lo negativo. Y sería, por ejemplo, cuando aquella persona que no nos cae bien resulta que le salió mal algo, no tuvo un éxito en un proyecto o algo le sucedió desagradable, nuestra mente es muy fácil que diga, qué bien se lo merece. Y entonces estamos cometiendo una negatividad grave, porque nos estamos alegrando del mal de otro. Sea la persona que nos cae mal, lo que sea, pero estamos alegrándonos del mal de otro. Y eso es una negatividad gra grave. Por eso dice, aquellas cosas llamadas allegadas a nosotros, cercanas a nosotros, seres cercanos a nosotros, debemos de estar muy atentos y tratar de de ver qué tipo de mentalidad ya inmediata nos va a beneficiar y qué tipo de mentalidad o de pensamientos no nos va, nos va a perjudicar. Y eso es muy importante, muy importante, porque a veces no nos damos cuenta, pero alegrarnos del mal de alguien, aunque sea el que peor nos cae, aunque sea el que hace atrocidades tremendas, pero alegrarnos por un mal que le suceda, es una negatividad grande. Bueno. Por, por ejemplo, nosotros acumulamos negatividad. Eh, mm -hmm. Acumulamos negatividad de tres maneras.

No hablemos de negatividades más físicas o verbales, que son el matar, el robar, el mentir, por supuesto que son acciones negativas. Ahora estoy enfocándome en la mente, porque de hecho es principalmente de lo que surge en nuestra mente, lo que nos encausa a cometer negatividad o virtud. Entonces, nuestra parte de nuestra mente surge de nuestra mente. Así que cuando nosotros, eh, nuestra mente empieza a ser como los preparativos para involucrarse en esa negatividad, esos preparativos surgen de la mente esos pensamientos que empieza a planear, a organizar, a generar esa intención. luego le sigue ya el involucrarse en esa acción. es decir, hay una motivación nuestra y esa motivación está surgiendo de nuestros pensamientos. esa motivación nos lleva a involucrarnos en una acción negativa. y, y una manera también en la cual estamos cometiendo negatividad, es cuando a alguien le sucede algo negativo y la mente se alegra del mal del otro, ahí la mente se está involucrando en una negatividad. Y es, es para ver cómo de nuestra mente están creándose esos pensamientos que nos llevan a cometer negatividad. A lo mejor no hubo una acción en sí, física, verbal, pero hubo la mente ya se involucra en un regocijo y ahí hay una negatividad. Así que es importante que nosotros, para nuestro beneficio, para poder guiar bien nuestra vida, podamos conocer, y siempre nos lo dice, reconocer la negatividad conocer lo que es virtuoso y principalmente conocer cómo a partir de nuestra mente vamos generando pensamientos negativos, pensamientos virtuosos y cómo a partir de nuestra mente vamos involucrándonos a la virtud o a la negatividad. ¿Cómo es decir, hay que conocer el funcionamiento de nuestra mente, ver la realidad esa de nuestra mente y cómo tiene que ser una mente virtuosa, porque también es muy fácil caer en negatividad por no saber. <laughs> El otro día no le hice muchas preguntas a José, pero ahora me apetece muchísimo hacerle preguntas a José. Entonces, José, ¿cuántas puertas hay que nos llevan a cometer negatividad? Como ya lo ha dicho Besela, ha dicho tres, me apoyo en eso. Y Susan. ahora me va a decir, ¿y cuáles son? Pues yo lo digo, a ver, algunas. Mm, no conocer. O no saber la influencia de los engaños. <laughs> me lleva. Me lleva y siempre se me queda alguna que ya no me acuerdo. Eh, lo ha dicho, ¿no? Abundancia de engaños. O... <laughs> y la otra no me acuerdo. Este otro José le va a preguntar. Entonces, José ha dicho... <risa> <risa> tenemos tres José, me parece. Pero bueno, el primer José ha dicho que hay tres puertas que nos llevan a cometer negatividad. ¿Tú estás de acuerdo con su respuesta? ¿En que sean tres? Yo no sé de parte de mí, lo has escuchado ya dos o tres veces, así que debes de saber la respuesta. ¿Estás de acuerdo o no en que sean tres? Te agarran reza. Ni te agarran roba. No, sum de tabar al revés. Sum se Vale, él ha dicho dos. Esas dos estamos de acuerdo. Pero él ha dicho que son tres. ¿Estás de acuerdo con ello? Sí, ¿Sí pero no se de... Ya, cuando lo me puse. Sum revés, Jiménez. Sum pate, tranquilamente. Ya. Lo me puse en Ah. Pásale a Carlos el micrófono. <laughs> 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 <Yeah>. <laughs> <laughs> José nos ha dicho dos uno se la ha quedado en el examen ahí se quedó, en el, se, pla, se quedó en el examen y se quedó al olvido <laughs> bueno son, son, son cuatro para empezar <laughs>

Mm. Y bueno, lo que ha dicho José, las dos que ha mencionado José, son muy ciertas. Ha dicho la abundancia de engaños es algo que nos lleva a cometer negatividad y también mencionó la falta de conocimiento. También es otra de las puertas que nos llevan a cometer negatividad y podemos encontrar muchos ejemplos de cómo cometemos negatividad por no saberlo. Por ejemplo, o por la falta de conocimiento, como puede ser. Hay algunas personas que creen que un pez y un tomate son lo mismo. Y, que, y, y no son lo mismo, para empezar. Porque tú puedes cortar un tomate y no cometes negatividad por cortar un tomate. Al menos que, claro, haya un bichito que esté metido en el tomate y al cortarlo pues te cargas al bichito. Sí, hay una negatividad. Pero un tomate en sí, si tú lo cortas... No pasa nada no es una negatividad en cambio si tú cortas a un pez sí que lo es yo, yo creo que aquellas personas que creen que el tomate y el pez, eh, y el pez son exactamente lo mismo ya quedan menos, o por lo menos ya no vienen a mí a contarme esas historias, porque antes me venían muchas personas a decirme que las, las verduras, las vegetales también eran igual que un ser, un ser animal, exactamente igual. Entonces ya, por lo menos parece ser que ese, esa falta de conocimiento ya no está tan presente. Pero sigue habiendo personas que creen eso mi pues eso es una realidad entonces y es un, un signo de que hace falta conocimiento y hay algo que me acabo de acordar que de no <laughs> <hace> y <mucha risa> <ocasión. risa> 아저씨는 우리 학교 군인데 아저씨가 우두 씨 부장인데 근데 관한 아 Entonces, esto se acuerda mucho, que se le he ha hecho muchas gracias, porque se acuerda en una ocasión que estaba con Carlos, Carlos le estaba traduciendo ahí en un teniente, hablando precisamente de este tema, de si eran iguales, entre la igualdad entre un tomate y un ser vivo, un, un animal. Entonces, recuerda que Juan estaba intentando poner un montón de razonamientos, y, pero no podían, no, no podían ninguno de los dos, aunque Juan intentaba poner muchos razonamientos que lo justificaran, no podían podían realmente eh, encontrar una línea media o poderse entender ambos. Nos costó mucho trabajo esa clase. Y ahora ha sido esto es un ejemplo de falta de conocimiento, pero así como eso hay muchas otras cosas que por falta de conocimiento se comete negatividad por eso siempre se insiste en la importancia del estudio hay que estudiar 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 entre más estudiamos más conocemos y esa carencia de conocimiento disminuye uh -huh. llevamos dos de las cuatro puertas van dos uh -huh. Uh -huh. y te voy a voy a dar las siguientes dos pero le pido mucho a José que por favor las escriba, pero que no se queden solo en el cuaderno, <laughs> en el olvido, en el cuaderno. La tercera es la falta de diligencia. Diligencia. dentro de

Y de hecho, la diligencia es una cualidad a desarrollar, es una cualidad que significa estar cuidando de nuestras puertas de los sentidos. Y por eso, en la actualidad, vemos por ahí en muchos lugares estas figuritas, que principalmente son los tres monos que se está el que se está tapando la boca, el que se tapa los ojos, el que se tapa los oídos, pues esos tres monos están recordándonos la diligencia, el estar atento de nuestras, de cuidar nuestras puertas de los sentidos. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Y no estamos diciendo de no escuchar nada, cerrar nuestros oídos a todo. Por supuesto que tenemos que escuchar, pero no querer escucharlo todo, no tener nuestro sentido de escucha abierto ante todo. ¿Por qué? Porque entonces estamos provocando que esas emociones negativas fluyan con mucha facilidad surjan con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar, en, si estamos muy abiertos a querer escucharlo todo y enterarnos de todo, pues va a haber cosas desagradables que vamos a escuchar y que nos va a generar enfado. O también va a haber cosas agradables que nos van a traer y vamos a generar con mucha facilidad el apego. Entonces, de alguna manera, esa...

¿Eh? Y lo mismo sucede con el ojo, hay que cuidar de lo que estamos viendo. El mismo Shantideva en su exposición del Bodhisattva, Sharyavatara, dice, no, no, no estés mirándolo todo, no, quer, no quieras mirarlo todo. Por supuesto que tenemos que mirar. Por dónde vamos, nuestro camino, por dónde vamos. Eso, obviamente, hay que estar atentos. Pero cuando estamos con la vista queriendo mirar por todos lados, pues lo mismo va a suceder algo que nos va a traer y generamos apego, o va a haber algo que no nos gusta y generamos enfado, molestia, y entonces con mucha facilidad pueden salir cualquiera de las emociones afectivas. Y el hecho de cuidar de nuestra habla es principalmente para ser cuidadosos con la charlatanería, el hablar sin sentido. Porque ese hablar por hablar y esa diarrea verbal que a veces nos da, pues solo nos produce pérdida de tiempo, mucho de nuestro tiempo de nuestra vida se desperdicia y, eh, y, o no sucede así que a veces nos estamos tomando una taza de té o de café que son así de pequeñitas pero tardamos dos horas por qué? Porque estamos hablando, hablando, hablando. Nos fuimos a tomar el café, pero ya han pasado dos horas. Y esas dos horas de nuestra vida son dos horas que se nos han ido. Esa es la manera en la cual, con mucha facilidad, desperdiciamos mucho tiempo de nuestra vida. Por eso se convierte en una en una falta, en una negatividad. Y hay que ser cuidadosos con ello. chabati kiriis, dan nyenen la chig yaabu yunga dan chabati kiriis. Dan dhala chig yaabu yunga dan tindasiyasana xie koo tinday yunga mais. Tengimdo chadani di mangvujayas chan kiriis, dan nga ra nzu nyumyung raba. Sona nga xie shiray nyingi yuis, xie... Sisi, sisi, Es decir, que hay que tener mucho cuidado con nuestra habla, no desperdiciarla, y también. Con nuestra habla, de igual manera, pues queremos decir cositas bonitas para agradar a alguien o lo que sea, y ahí se está motivando, se está generando el apego. O nos enteramos de que a nuestro enemigo o al que nos cae mal le ha pasado algo bueno o malo y empezamos a hablar de eso, empezamos a decir muchas cosas. Tal vez desagradables y bueno, estamos provocando molestia, enfado. Así que hay que cuidar mucho de nuestro. Cuando estamos hablando, pues se están mezclando a su vez muchas de esas emociones negativas, por eso tenemos que ser más cuidadosos con nuestra habla. Por ejemplo, también el escuchar música. El escuchar música nos lleva a sentirnos atraídos a ello, a generar apego. Por cierto, ahora yo les digo tener cuidado no escuchar mucha música, pero a mí me encanta, dice que o sea, yo escucho mucha música. Y es que eh, tampoco escucha tanta, pero es que dice que cuando, cuando su mente se encuentra así como muy pesada, muy pesada, y físicamente así muy pesado, pues el escuchar música como que... Es apego, dice, pero se, se aligera un poco la mente, se aligera un poco la mente y el cuerpo también, entonces por eso yo les digo que no lo hagan, pero yo lo hago. Dice, y, y claro eso también es porque se está mezclando pues con el apego por ello y dice que Shela, yo cuando era joven nada de música pero ahora que ya estoy mayor mira que ha traído estoy hacia la música <laughs> Y dice, además, que lo que escucha es música para viejitos, precisamente, porque en Suiza hay, uno, hay un tibetano y también en Alemania hay uno que incluso es médico y todo, que, se, que están cantando, componen canciones y las cantan, y esas son las que me gusta escuchar.

y, y también está haciendo las cosas apropiadamente, por eso te dice, no lo hagas, no hagas esto, no hagas aquello, porque también él sigue esas mismas instrucciones. Pero como veréis, estamos viviendo una épocas degeneradas que a veces, eso, a veces eso no se cumple perfectamente a pie de la letra. Os voy a contar una historia pequeñita. Cuando digo voy a contar una historia aquí, José, el que está al lado mío dice: Se, se empieza así, se alegra enseguida. Y cuando empieza a decir todo lo que tenemos que practicar, hay que practicar aquello, se empieza a encorvar. Pero estoy contando una historia y se pone todo recto. El broma, mi mōgō rīla, ngāng tāsāng kīgō shidhō, gōmbāla tāsāng 네 shidhō rōwa, nī chūnggā tū jīng jīg sōng rī, kia haram jīg, nī mīh kia jīg xīng gā nī rā bāng, xīng mānggū dō, lé xia tā, nī mīh jītū jīg, pōgā yīna pōgā kia khu rī, kia khā kia iphqar 쿠란 kiya va quran k'akeya shattii shatit, b payingitaajis fazit say, parangpathbrothol tsu tser gythisong q Foldiz vatir Ал buray. Bandhal kayker kAtthaay barangpath yi lam suIVaaa kuraanadu vatir al buray nttewodoro goalaya qin cioè, qine tyantuaabzaán nivadaaar yidhaya 분�iyaa ndido etsik satsa.

Uh -huh. Entonces, antes en, en el monasterio había una persona, bueno, cuentan que había una persona que, y, y de hecho, dice que es lo que las personas mayores suelen decir a, a la comunidad tibetana, que como están viviendo en exilio, pues... Eh, Muchas veces empiezan a mezclar su idioma tibetano con, con hindi. Entonces dicen: había una persona mayor que insistía, no, no, si estás hablando con tibetanos, mantén un lenguaje puro tibetano, limpio, un tibetano limpio, en el sentido de solamente tibetano. Si estás hablando con hindi, bueno, con indios, entonces mantén el idioma hindi lo más puro que puedas. Y entonces cuentan una vez que eso cuentan si fue real o no o eso ya es otra historia, pero cuentan que en una ocasión estaba estaba dando estaba dando una charla, estaba hablando en tibetano y de repente mete una palabra en hindi, para 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 algo así, que significa a las 12 algo. Uh -huh. El caso es que metió una palabra hindi cuando estaba hablando en tibetano. Uh -huh.

<laughs> y entonces claro y este tipo de consejos se los da principalmente a los jóvenes a los a los jóvenes que no mezclen el idioma y cuando él que insistía tanto y los tenía ya cansados de esa necesidad de hablar si estáis hablando en tibetano con tibetanos que sea solo un tibetano puro y que cuando en esa misma y luego esa misma persona mete palabras en hindi, pues entonces muchos de los jóvenes que estaban escuchando pues decidieron pues claro, no está haciendo lo que está lo que estaba tanto proclamando, entonces poco a poco se fueron saliendo del lugar y entonces se quedó con muy pocos y ya no tenía más que contar.

De uh -huh. Y bueno, el caso es que después de ese tipo de eventos, entonces no, la, la persona que lo, estaba, que lo estaba diciendo, la persona que estaba haciendo ese discurso cuando, cuando vio que pues, sus jovencitos estaban desapareciendo, Contó una historia, era una persona muy inteligente y contó una historia. Ahora, si la historia es auténtica o no, eso ya no lo sé. Pero la historia es así. En esa situación que sucedió, entonces dijo, contó esta historia, que en la época del Buda había una señora y un hijo. Y su hijo se enfermó por comer caña de azúcar. Entonces le fue a ver al Buda y a decirle al Buda que sí, por favor, le podía dar decir a su hijo que ya no volviera a comer caña de azúcar, porque si lo hace se enferma. Entonces, si el Buda mismo se lo decía, pues el hijo lo iba a escuchar y lo iba a seguir. Y entonces el Buda le dijo, "Vale, pues vente en una semana." Y entonces la señora dijo, "Bueno, pues vale, en una semana regreso y regrese. En ese momento iba con su hijo, pero como el Buda le dijo, "Vente en una semana", pues la señora en una semana después fue y el Buda ya ahí enfrente del Buda el Buda le dijo tú no comas caña de azúcar y ya está y entonces la señora dijo mmm, pero la señora se quedó con la duda y le dijo al Buda por qué cuando venimos la primera vez no se lo dijo y tuvimos que esperar una semana para decirle eso no hay nada más que le va de solo para eso porque no se lo dijo antes. Y entonces él le dice, es que cuando tú veniste con tu hijo para que le, le dijera que ya no comiera azúcar, yo estaba todavía comiendo azúcar. Entonces me esperé hasta que ya no como yo nada de azúcar de caña y entonces ya le dije, ya no comas azúcar de caña que te hace daño. Tengo que esperarme que yo lo abandone para después decir a otro que tampoco lo haga. Ahora, si la historia fue verdad o no, eso ya no lo sé. <laughs> es un ejemplo para decir... Eh, el que está dando el consejo, pues primero tiene que aplicar ese consejo en sí antes de darlo. Uh -huh. Pero claro, es difícil. Es decir, el que te está dando el consejo es porque primero él lo ha aplicado en sí ha dejado de hacer ello o ha aplicado tal cosa y entonces una vez que lo aplica en sí mismo le dice a los demás no lo hagas o hazlo porque él lo está haciendo o no lo está haciendo es dependiendo de lo, lo que él mismo hace es con las instrucciones que da pero claro vivimos unas épocas degeneradas y eso a veces es difícil mm. <laughs> bueno en dónde estábamos <laughs> alego

아주 그런 러시아는 개불로 겡거를 손으로 고고 구셔시고요. 어쨌든 다 먹어 두만 주고 그것도 망고 열으러. 네, 시당세 하나. 음. 네. 규던 레골이 유지였으나는 음, 여벌 주고요, 말이야. 어, 저한테 그 주다 제부들도 구해 셔가 그러고. 어, 그래서 음. 난 레준레스그르러 왔다. 들레준레스난저서로. 음. 라엘 레스페토 에스 모이 임포르탄테. El respeto con físico, la muestra de respeto físicamente, el respeto también demostrado con nuestra habla, y por supuesto, ese respeto que, en, que salga también de nuestros pensamientos. Es muy importante demostrar respeto con cuerpo, palabra y mente. A lo mejor aquí en Occidente no es tan marcado esa, esa, ese comportamiento de respeto. En Tíbet es, eh, se enfatiza mucho el, el, la conducta respetuosa y de hecho formaba parte de las leyes de la sociedad tibetana. Tienen que seguir esas leyes en las cuales se marcaba los diferentes puntos en los que había que demostrar un respeto. No las voy a contar porque tampoco me acuerdo de todas ellas, pero es una de en la cual pues me, menciona la importancia de una conducta, de un habla y de pensamientos demostrando ser respetuoso. Eh, por ejemplo, por decir algunas, con el cuerpo, por ejemplo, en estos lugares no no estirar las piernas es estirar las piernas así, pues es una falta de respeto. El, eh, el, el, por ejemplo, escuchar las enseñanzas con las piernas estiradas es una falta de respeto. También se dice que venir a escuchar enseñanzas con, con un sombrero, con un gorro o tapándose la cabeza simplemente es falta de respeto. Pero también se menciona hay sus excepciones si por ejemplo la persona está enferma y tiene que cubrirse la cabeza o si estamos en pleno sol y está pegando el sol no estamos en la sombra pues nos tenemos que poner un sombrero o algo en la cabeza entonces es, no hay falta alguna pero sin razón alguna nos ponemos un gorro o algo en la cabeza es una falta de respeto al igual que también lo de las piernas si por ejemplo hay una persona pues que tiene mala pierna o por salud o lo que sea, tiene que estirarla un poco, pues entonces se acepta. Pero es, es mostrar ese respeto, respeto también no solo externo, sino a nivel mental, demostrar un respeto. A, por ejemplo, puede que una persona mayor no tenga ninguna formación ninguna, ninguna educación alguna, pero por el hecho de ser mayor de edad, uno debería tratarlo con con un respeto, con un cierto respeto, con una educación, a pesar de que a lo mejor la persona pues, pueda tener menores conocimientos que tú, pero por, por edad se tiene que mostrar respeto. Y, y, y eso es especialmente si nosotros desarrollamos ese respeto, respeto, respetar la ley de causa y de efecto, es buenísimo, porque cuando somos respetuosos, entonces, no caemos en negatividad. Y cuando no respetamos y no estamos respetando la ley de causa y efecto, pues fácilmente cometemos negatividad. Mm -hmm. Mm -hmm como y bueno, nosotros cometemos negatividades movidas por el apego por, por el enfado por estas emociones negativas y cometemos esas negatividades también porque, por la falta de respeto es decir, la falta de respeto también es algo que favorece el seguir estas emociones negativas y cometer negatividad. Así que es una cualidad a cultivar el ser respetuoso. Pero el ser respetuoso tiene que ser como Nagarjuna lo ha indicado: es decir, que el respeto no solo sea externo, sino que también salga

Y eso también es importante a tomarlo en cuenta, porque si nosotros sí por fuera hablamos palabras muy honoríficas, muy respetuosas, físicamente mostramos mucho respeto, pero si nuestra mente no está en esa misma dirección, si nuestra mente dice, ah, esta persona no sabe nada, es todo un ignorante, es inferior a mí, eh, entonces... No es una conducta apropiada. Y sí, por fuera muy respetuoso, pero por dentro no lo es. Y ahí también se está cometiendo errores. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Especialmente hay que cultivar el respeto con, el con nuestros padres, con el papá y con la mamá. Hay que ser muy respetuosos a la hora de dirigirnos a ellos, respetuosos con nuestra palabra, que nuestra palabra muestre ese resp respeto físicamente con nuestro cuerpo, demostrar signos de respeto. Y, pues, es decir, la, la, las expresiones con las cuales nos dirigimos a, a los padres tienen que ser buenas expresiones que demuestren ese respeto. Pero si nuestra mente dice, ay, no está haciendo las cosas mal, esto no está bien, esto no está bien, aunque por fuera parece muy respetuoso, entonces estamos cometiendo negatividad a través de nuestros pensamientos, porque no son pensamientos adecuados. Mm -hmm.

como dice eh, lo pompago no, no me acuerdo el nombre eh, lo pompa dice una negatividad por muy pequeña esta negatividad pequeña se va incrementando y se convierte en en una va, va creciendo, se vuelve una negatividad grande. Es como, por ejemplo, cuando nosotros nos comemos algo que estaba descompuesto, que estaba envenenado, entonces lo comemos. No nos morimos inmediatamente, pero nos va provocando malestar, malestar y nos está, nos está afectando, nos está haciendo daño. Así son esas negatividades, que son pequeñitas, pero van aumentando, van aumentando, van aumentando y nos van perjudicando. Mm -hmm.

Haz méritos, por muy pequeños que estos sean. Hay que cultivar esas virtudes, estas acciones meritorias, aunque sean muy pequeñitas, porque de esas pequeñas acciones meritorias también se van incrementando, van creciendo y serán poquitos los méritos que vamos acumulando. Es decir, poquito, es decir la acción a lo mejor es muy sencilla, muy simple, pero va aumentando los méritos de esa acción que nos puede llevar a conseguir. La gran meta, la meta excelente, es decir, la bodiedad. Así que, y, y lo compara con, una, con un grano de, de cebada, que a, a lo mejor aparentemente es una cosita de nada, pero cuando uno lo va, lo va sembrando, se va reproduciendo, va creciendo y puedes hacer algo muy útil, muy bueno con eso. Así que una acción virtuosa pequeñita va a traer un gran resultado excelente de bienestar y felicidad.

Eh, así que hay que estar muy pendientes de nuestra mente y eh, también pendientes en el sentido de que a la hora de practicar no lo hagamos con el objetivo de esto me han dicho que es bueno para mí, esto me va a beneficiar, sino hacerlo, por supuesto que nos va a traer beneficios, pero hacerlos, hacer esas cosas buenas de corazón. Uh, entonces, ya que hemos visto los beneficios, a la hora ya de practicarlo, ¿cómo podemos cultivar o acumular esa virtud? Entonces le pregunto a Ya, Tú has entendido, entonces contesta el primero cómo se acumula ¿cómo se ahorra no tampoco es verdad antes los ancianos de ahí son que quieren tirar, pero los ancianos de ahí, um, que a la hora de practicar el primer paso para ir acumulando la el primer paso

para llevar a cabo esa práctica, el primer nivel es dejar atrás el aferramiento a esta vida. ahora, por supuesto, la negatividad está relacionado, pero es el primer, el primer nivel. ya a la hora de adiestrarnos, de practicar, es no enfocarnos y aferrarnos únicamente a las cuestiones de esta vida. ahora, en nuestra vida, va va girando alrededor de este es mi amigo este es mi enemigo este es, esto yo hago con esto en esta vida tengo que hacer esto de esta vida esta vida yo 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 mi mi, mi vida y es dejar atrás esa aferramiento esa obsesión que tenemos para las cuestiones de esta sola vida las ¿Sí? 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 Entonces, esta pregunta es para José. Entonces, para para hacer lo contrario a solo estar enfocados a esta vida, ¿qué es lo que hace falta hacer? ¿Qué sería lo contrario a ello? Pens, Pensar el más en las vidas futuras. Maón pasando tangoreza, se llama. de tangres la verdad, está de la serie sí, de sí. Vale. Eso sí, pensar más en las vidas futuras. Pero, leguiciarte, leguiciarte. Sí, pero ya el trabajo, qué acciones, qué prácticas, ya habla de par, de la acción, qué acciones hay que llevar a cabo pues, para eh, contrarrestar el aferramiento de esta vida. Pues el mmm, poner en práctica las meditaciones en, en, de la muerte, de la impermanencia. ¿Ya? No. <laughs> ¿Cuántos cuántos son? No. Me, me sí. has dicho uno. No. La habrás dicho largo, pero me has dicho solo uno. Impermanente ah, imper y muerte. Vale, vale, vale. vale. Impermanente y muerte, vale. El, eh, perdón. El, la ley de karma, la ley de causa y efecto. Ley y un qué? ¿Se han notado? Ya llevo dos, ¿no? Y tienen Entonces, que salir jire. cuatro. Sí, Sireba, sire, sire, sire. Yo ya no recuerdo, por eso pregunta. Sí, sí, aquí son cuatro también. Sí, eh, reza. creo. Eh, bueno, entonces ya, ya, han, ya has mencionado dos, eh, quedan dos. El, el, los sufrimientos para luego para después. Espera, eh, a ver, ayuda. Bueno, Robache, Robache. y <laughs>

Uh -huh. El precioso renacimiento humano también hay que incluirlo en apreciar lo que es este. Renacimiento humano con sus libertades y con sus dones. Por eso serían cinco. Serían cinco. Entonces, y cuando tú piensas, porque de hecho lo primero que hay que contemplar, el primero de ellos es apreciar este precioso renacimiento humano. Y con esos cinco puntos nosotros estamos contrarrestando el aferramiento a esta vida. Por eso hace falta el estudio. Pero cuando Geshe la menciona, dejar de aferrarnos a esta vida no significa dejar de trabajar, dejar a un lado a la familia, dejar a un lado a la pareja. Significa de empezar a estudiar estos cinco puntos, a investigarlos y aplicarlos en, en nuestro día a día para dejar de aferrarnos tanto a las cuestiones de esta vida.

Por ejemplo, el cuerpo mismo, nuestro cuerpo, hay que cuidarlo. Es verdad que el cuerpo es algo a dejar atrás. Sin embargo... Hay que cuidar de él, porque también hay que apreciar lo valioso de este medio humano, este vehículo que tenemos para conseguir tantas cosas. Es algo muy sagrado, muy importante, hay que cuidarlo. Al igual que las personas cercanas a nosotros, hay que también prestarles atención, cuidar de ellas porque a fin de cuentas también son seres y como estamos trabajando para los seres ellos, por ellos también estamos y para ellos también estamos trabajando. Así que no es cuando dice dejar de aferrarse a las cuestiones de esta vida, no significa que nos olvidemos de nuestro cuerpo, nos olvidemos de la familia, nos olvidemos de los seres cercanos, sino no te aferres tanto a las cosas de esta vida y Enfócate principalmente hacia las vidas futuras. No quiere decir no deja de pensar en esta vida, sino piensa más en la vida que está por venir que en esta vida. Cuando hablamos, por ejemplo, el dinero es algo que necesitamos. Son, hay muchas necesidades que tenemos, muchas cosas que son necesarias para nuestra vida. Y no por pensar en la vida futura, pues todo va a la basura y me olvido de ello. No, hay que, la necesitamos, pero no hay que aferrarse a ellas. Y la manera de dejar de aferrarnos a estas cosas de esta vida es poniendo nuestra mente más hacia la vida futura que en esta vida. Y eso ese es lo más importante y ese es el primer nivel. ¿Sí? <también _> <también _> uh <-huh. también _> De hecho, este mismo cuerpo es algo que hemos es algo a conseguir porque cuando y esto dentro del contexto budista en el budismo nos explican lo que hay que abandonar. Y lo que hay que trabajar para lograr, lo que hay que lograr y lo que hay que abandonar. Y una de las cosas a lograr, a trabajar para poder conseguir, es tener un buen renacimiento. Y un renacimiento como el que tenemos es un buen renacimiento. Por lo tanto, es algo por lo que hemos trabajado y que ya hemos logrado adquirir. Mm. Dice <laughs> que esto de estar hablando acerca del budismo, de lo que el budismo, ya metiéndonos más en el contexto budista, lo que tenemos que hacer o dejar de hacer, pues nos empieza a abrir el apetito. Así que yo creo que es un momento bueno para empezar a irnos a tomar el té.